A decir verdad, el lema de no juzgar un libro por su portada aplica muy bien para esta historia, moraleja, que terminé aprendiendo en ese entonces. Esta historia se remonta a mi época de adolescente, cuando tenía 13 años, y en varias ocasiones resalté que en aquel entonces la única manera de poder jugar diferentes videojuegos era a base de canjes y alquileres. Pues bien, en ese entonces mi mayor consola era una Super Nintendo, y hasta aquel entonces la cúspide de los videojuegos para mí eran sin duda los Donkey Kong Country, principalmente el 2 y el 3, que eran juegos que yo poseía. Y como para no serlos, estos juegos son un estándar de excelencia en cuanto a plataformeros y son juegos que asombran no solo por el gameplay, sino también por sus gráficos. Era increíble pensar que en una Super Nintendo llegase a tener gráficos así de realistas para la época. Tomen en cuenta que en aquel entonces no tenía la más puta idea de lo que eran los gráficos pre-renderizados, pero pese a eso, nada le quita el mérito que lograron estos videojuegos. Es más, estaba tan maravillado en esa época por los gráficos de estos videojuegos que los utilizaba justamente como un estándar para medir la calidad de un videojuego tanto gráfica como jugabilísticamente hablando. Sí, es una mentalidad bastante prejuiciosa, ya que juzgar un juego por sus gráficos es un aspecto muy superficial. En fin, ¿recuerdan que en mi video del Bubsy 2 les mencioné que una cadena de supermercados que había en mi barrio vendía y alquilaba juegos de Super Nintendo? Pues bueno, fue en la segunda ocasión que fui a comprar juegos ahí, que era cuando estaba buscando el Mega Man X3 que rechacé y no recuperé, que terminé comprando el Super WrestleMania, pensando que iba a ser una secuela del WrestleMania Arcade que tanto me gustaba. Para mi decepción, ese juego resultó ser una bosta. Y mientras mi madre alquilaba algunas películas, me pongo a recorrer el videoclub, y en una esquina había una góndola con un montón de juegos de Super Nintendo. Lamentablemente, esos juegos no estaban a la venta, porque lo primero que me llamó la atención era el Donkey Kong Country 1, juego que nunca había jugado, y me emocionaba mucho el poder probarlo, ya que adoraba sus secuelas. Le pedí a mi madre que me lo alquilara para poder jugarlo. Era viernes, y en aquel lugar tenían una promoción en la que había que devolverlo recién el martes, por lo que tendría el juego por 3 días, suficiente para sacarle bastante provecho. Pero eso no era todo. La mujer que atendía decía que los viernes los videojuegos tenían 2x1, es decir, que debía elegir otro juego. Y como mi mente solo estaba centrada en jugar el Donkey Kong 1, como que no me importaba qué otro juego traer, pero debía elegir un juego. Pero la verdad, ninguno me llamaba la atención. Hasta que veo el Yoshi's Island, y estuve a punto de no agarrarlo, de no haber sido porque arriba de su título decía Super Mario World 2. Además de los Donkey Kong Country, Super Mario World es otro de esos juegos que adoraba en la época de la Super Nintendo, ya que es de esos videojuegos que podías jugar sin parar y no te aburre en lo más mínimo. Es más, varias veces que me reúno con Toadman, ese es uno de los pocos juegos que volvemos a jugar una y otra vez. Así que por eso decidí llevar el Yoshi's Island. Aún recuerdo la emoción que tenía por jugar el Donkey Kong 1. Les recuerdo que en aquel entonces no conocía la franquicia de Zelda y no estaba tan apegado a los Mega Man, por lo que estos eran mis juegos favoritos y tenía una enorme expectativa. Pruebo el Donkey Kong y si bien es un juego excelente, no podía evitar tener esa sensación media agridulce, pues yo crecí con el 2 y el 3, y probar el 1 después de terminar estos dos se me hizo inevitable sentir ese paso hacia atrás. Y aquí no puedo culpar al juego, sino más bien a mí por no haber podido jugarlos e ir presenciando la evolución de una manera gradual. Aún así lo jugué bastante, pero me quedé trancado en un nivel en el mundo de hielo. Hasta el día de hoy, esos son los niveles que más me cuesta pasar de ese juego. Tras jugar un par de veces más el Donkey Kong y para evitar sentir esa decepción, me dio por probar el Yoshi's Island. Y mi decepción se incrementó aún más al ver un intro con un diseño sumamente infantil, música que parecía una canción de cuna, y al ver las cinemáticas y me doy cuenta de que Mario es un bebé, entonces ¿por qué el título llevaba de nombre Super Mario World 2 si es una precuela? Tanto yo como seguramente muchos otros habremos caído en esta treta de probar el juego nada más por el gancho de llamarse Super Mario World 2, pero técnicamente esto tiene mucho sentido. Es más, eso no fue una decisión aleatoria, sino que buscaban que este juego atrajera como lo hizo el Mario World original. Pero bueno,
Observo la cinemática de intro y veo la pantalla de inicio, y enseguida algo me llama la atención. La manera en la que rotaba la isla era algo que nunca había visto en un cartucho de Super Nintendo, y ahí recordé que este juego llevaba un chip Super FX que agregaba la capacidad de correr polígonos en tres dimensiones. En fin, inicié la partida y en un inicio como que el juego no me convencía en nada, y más al ver esa secuencia de los Yoshis alrededor de Baby Mario, así que decidí probar el Super WrestleMania. ¡Oh, por Dios! ¡Qué basura de juego! Ni se parece al WrestleMania Arcade, es lento, no tiene movimientos especiales y no sabes si apretás bien la combinación de botones. Además, entre sus personajes solo identificaba al The Undertaker. Volví al Donkey Kong. Este iba a ser mi fin de semana. Terminar jugando un juego que lamentablemente me decepcionó por sentirlo inferior a sus secuelas, después de haberla jugado hasta el cansancio, un juego de mierda que me había comprado, y el Yoshi's Island. ¿Saben qué? Seguiré jugando al Yoshi's Island. Tengo que saber por qué se atrevieron a llamarlo Mario World 2. A decir verdad, me encontraba en esa etapa de la juventud donde cualquier cosa que digamos infantil tendía a generar ese sentimiento raro de vergüenza ajena. Hoy en día todo el mundo lo conoce como cringe, esa sensación que se te eriza la piel y querés tratar de evitar a toda costa esa situación. Sí. Era la era estúpida. Con esa mentalidad, el prejuicio se formó enseguida, al pensar en la cinemática del intro y el arranque del juego, pero aún así, traté de continuar jugando, y mientras avanzaba en el primer nivel y notaba las nuevas mecánicas de Yoshi, como el convertir a tus enemigos en huevos, ese pequeño vuelo que hace antes de caer y el sentón, notaba cada vez más la fluidez del juego. Eso era algo que no había notado en ningún juego. Este no se sentía, por así decirlo, recto o rígido, algo muy común en plataformeros de la época del Super Nintendo, sino que lo sentía como un juego fluido, que las curvas del escenario importaban, que el diseño te hacía sentir real, por así decirlo. Muchos de dichos efectos eran precisamente logrados por el chip FX, y mientras más avanzaba, más me detenía a observar el juego. Poco a poco esos sentimientos de vergüenza y prejuicio fueron sustituidos por asombro y ese sentimiento de fantasía que solo aquellos juegos que mencioné posteriormente me habían logrado brindar. En ese momento me di cuenta de lo tonto que fui y de cómo una primera impresión con prejuicios me hizo dudar y casi privarme de la experiencia de este asombroso juego. Y resulta un poco injusto el hecho de haberlo alquilado junto al primer Donkey Kong y que este último me haya decepcionado tanto para terminar optando por el Yoshi's Island. Vuelvo y repito, Donkey Kong Country es un juego excelente que merece todo el crédito que recibió, pero una persona que jugó hasta el cansancio el 2 y el 3 lo va a notar arcaico, lo quiera o no. Y esto no es malo. En retrospectiva, muestra el proceso evolutivo de un videojuego y sus secuelas, y de cómo a su vez, un juego que fue catalogado de perfecto en sus tiempos, aún así tuvo espacio para seguir mejorando. Y resulta irónico, ya que en la época de desarrollo de estos juegos, Miyamoto tuvo bastante presión durante la creación del Yoshi's Island, ya que los ejecutivos querían que se utilizaran esos gráficos pre-renderizados como el Donkey Kong, recalcando que ahí estaba el futuro de los videojuegos. Originalmente a Miyamoto estos gráficos no le parecieron nada importante, y como una especie de rebeldía personal, solo aplicó dichos gráficos pre-renderizados a la cinemática de intro, y le dio todo un estilo nuevo al juego, utilizando gráficos con sprites convencionales y escenarios con fondos dibujados con un estilo Crayola, algo que justamente tacharon de infantil a la obra, pero que justamente al probar el juego, todo el mundo se daría cuenta del excelente juego que es, demostrando que no solo no se debe juzgar algo por su apariencia, sino que también los gráficos son tan solo un aspecto de un videojuego, y estos no los definen. Bueno, ya con los prejuicios eliminados, me dispuse a disfrutar de los videojuegos alquilados, y le saqué bastante provecho, aunque no pude ir más lejos del segundo mundo en el Yoshi's Island y del mundo del hielo en el Donkey Kong. Al final, tuve que devolver los juegos. Es irónico, ya que esa fue la única vez en la que pude alquilar el Yoshi's Island. Siempre estaba alquilado cuando iba a buscarlo, y no me extraña. Ese es un juego que merece jugarse. Con el tiempo y el progreso, el videoclub dejó de alquilar videojuegos y estos fueron vendidos, y demás está decir que no pude conseguir el Yoshi's Island. Y pasó bastante tiempo, un año más o menos para ser exacto. Y en ese entonces fue cuando conocí a Protoman y me volví a ser amigo de Toadman, ya que estuvimos peleados por culpa de otro ex amigo. En aquel entonces solía visitar
visitar seguido a mi abuela paterna, ya que, pese a no llevarme bien con mi padre, mi abuela siempre estuvo ahí para mí, sobre todo durante una época muy difícil que me tocó vivir en el pasado, por lo cual le he estado siempre muy agradecido, y varias veces me regalaba dinero, y en una ocasión fue la primera vez que me regaló 500 pesos. Convengamos que esa fue una de las veces que más dinero había tenido. Sin trabajo y siendo un adolescente, que te regalen 500 pesos para que hagas lo que quieras con ellos era algo grande. Más o menos en la época, 500 pesos eran algo así como $25, para que sepan. La verdad, no sabía en qué gastarlos y no se había presentado nada muy espectacular que merezca comprarse, así que los guardé esperando que surgiera alguna oportunidad. Y dicha oportunidad no demoró mucho que digamos, ya que una vez justamente conversando con Toadman, le comento las ganas que tenía de volver a jugar el Yoshi's Island, y este me contestó que en una feria cercana a mi casa, en el barrio de Colón, los sábados se ponía un puesto de feria que vendía varios videojuegos, y dijo haber visto un Yoshi's Island a la venta a 500 pesos. Al siguiente sábado le pido a mi abuelo materno que me lleve en su auto a esa feria, el cual lo hizo medio de mala gana porque no tenía ganas de manejar ese día. Llego a ese puesto y veo ahí un Yoshi's Island a la venta, tal y como dijo Toadman, a 500 pesos, el cual compré sin dudar, pero algo no andaba bien. Cuando el vendedor prueba el juego, sale un cartel diciendo que este cartucho no se podía utilizar en ese sistema. El vendedor me dijo que no había problema, ya que eso pasaba cuando la Super Nintendo no era original. Y eso digamos que me alivió a medias, porque después entró la cuestión de ¿mi Super Nintendo es original? Y lo peor es que no pude corroborarlo sino hasta poder volver de secundaria. Sí, en Uruguay tenemos clases los sábados. Pero bueno, volví a mi casa y pruebo el cartucho, y para mi alivio, este funcionaba perfectamente, y tenía todo un fin de semana largo para jugarlo, ya que el lunes era feriado. Tal y como lo dijo el vendedor, hay algunos cartuchos de Super Nintendo que tenían una especie de chip antipiratería y mostraban mensajes inhabilitando el juego en ciertas consolas. Algo parecido ocurría también con los Donkey Kong. Pero bueno, ya tenía mi propio Yoshi's Island y hasta aquel momento era el juego más caro que había pagado. Recuerdo haber jugado ese juego una y otra vez, completarlo al 100% en cada uno de sus escenarios, tarea que parece engorrosa, pero la disfrutaba tanto en ese juego que no me importaba. Eso sí, los escenarios extra se pueden ir a la mierda. Hay algo que es bastante difícil de explicar, pero siempre me asombraron los fondos de este juego, el cómo podía hacer que te perdieras mirándolo, especialmente en el mundo 4, que tenía escenarios con atardeceres que me parecían simplemente hermosos, y pensar que casi no lo juego por parecerme infantil. Era raro, pero hasta el día de hoy me pasa varias veces que cuando vuelvo caminando de mi trabajo o cuando volvía de mis estudios, veo los árboles a lo lejos durante el atardecer con el cielo de fondo, y en lo primero que pienso es en Yoshi's Island. Y en uno de esos viajes de regreso al trabajo, me quedé tan engranado pensando en el juego que lo primero que hice al volver fue armar mi vieja y querida Super Nintendo y ponerme a jugarlo. Y era raro, me sentí como con 13 años de nuevo, esa sensación de emoción, de aventura, de asombro en un profesor de 28 años. Este juego me hace feliz. No importan los años, no importan las generaciones, no importan los avances y los gráficos. Este juego me hace feliz. Yoshi's Island tiene un recuerdo muy preciado en la formación de mi vida como gamer y como coleccionista también. Es una de las piedras fundadoras de mi ropero y uno de los pocos recuerdos que tengo de mi abuela paterna, que ese día, de la nada, me regaló esos 500 pesos, que hasta ahora considero una de mis mejores inversiones. Esto es todo, espero les haya gustado esta historia. Sé que no todos son fans de esta sección, pero estos son algunos de los videos que más disfruto hacer. Cuéntenme en los comentarios si quieren ver más historias como esta. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman, y les digo, nunca olviden aquellos juegos y elementos que nos hicieron felices de jóvenes.